Muy bien. Bienvenidos. Como me lo deja hacer solamente en vertical, vamos a hacerlo así. A ver si se ve justo de aquí atrás. Justito. Bien, aquí así. Muy bien, pues bienvenidos o bienvenidas, porque no lo sé. Hoy vamos a trabajar media horita de yoga para fortalecer los brazos. Por lo tanto, va a haber muchos chaturangas y va a haber lo que yo llamo a mi centrifugadora viñasa, que si no habéis venido a ninguna masterclass mía, aún no sabéis qué es, pero mañana os acordaréis seguro. Bien, hoy empezamos de pie. Empezamos aquí de pie. A ver. Bien. Mientras se va conectando más gente, vamos a buscar nuestra respiración desde aquí. Si te cuesta concentrarte, puedes llevar la mano izquierda en el centro del pecho y la mano derecha en el abdomen. Siempre inhalando y exhalando por la nariz y enviando el aire hacia el abdomen. Hoy no vamos a hablar casi del tronco inferior. Simplemente necesitaremos que esté el cuerpo activo, unificado, para poder trabajar conscientemente toda la zona de la cintura escapular, de los hombros y de nuestros brazos. Para calentar toda esta zona, os voy a dirigir de momento 3 saludos al sol A y 2 B, que es muy importante antes de hacer los ejercicios específicos. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Abre los ojos, inhala, sube las manos por los lados hacia arriba, manos juntas. Exhala, baja, te doblas en 2. Manos hacia el suelo, aunque tengas las rodillas súper dobladas, fijaros en mí. Inhala, larga. Estamos despertando el cuerpo. Lanza una pierna y la otra. Hacia atrás. Y desde aquí, rodillas, cadera hacia arriba, baja pecho y barbilla. Inhala, abre tu tronco hacia adelante y hacia el techo. Exhala, punta de los pies. Perro, boca abajo. Dobla una rodilla y después la otra. 3. 2. 1, inhala, mira hacia adelante, dobla rodillas y camina un pie el otro, alargas bien en Uttanasana, Ardha Uttanasana, exhala, Uttanasana completa, dobla rodillas, manos al suelo, inhala, sube brazos por los lados hacia arriba, manos juntas, exhalando, suelta, inhala, exhala, baja, Uttanasana, la pinza, manos al suelo, aunque tengas que doblar rodillas, no importan más las manos, inhala, larga, Ardha Uttanasana, lanza una pierna y la otra hacia atrás, plancha, estos hombros bien alineados, rodillas al suelo, cadera hacia arriba, bajas pecho y barbilla, controlando tus codos bien pegados a ti, inhala, desliza pecho hacia adelante y arriba, exhala, punta de los pies, perro boca abajo, 3,
Si necesitas, dobla una rodilla a la otra, continúas trabajando en despertar las piernas. Si no nos quedamos estáticas, una, es la última. Inhala, mira hacia adelante y camina un pie, el otro, alarga bien, exhala. Inhala, sube por los lados hacia arriba, manos juntas, exhalando, suelta. Otra vuelta más, inhala arriba, exhala, baja. Inhala, mira hacia adelante, camina un pie y el otro, recuerda, una plancha bien alineada, rodillas al suelo, cadera hacia arriba y me bajas, doblando bien los codos y que rocen tu cuerpo, bajando pecho, barbilla. Inhala, abre hacia adelante, punta de los pies, exhala, perro, boca abajo. Tres. Aprieta bien con tus manos contra el suelo, dos. Abre bien los dedos de las manos. Una. Usa la yema de los dedos, aprieta. Inhala, mira hacia adelante, dobla rodillas y caminas un pie, el otro alarga bien. Exhalando, uttanasana. Nota que vas estirando más las piernas, sube los brazos por los lados hacia arriba. Manos juntas, muy bien. Exhalando, suelta. Saltaciones al sol. Ve, dobla las rodillas, yema de los dedos en el suelo, activas bien el abdomen y alargas. Fijaros, los brazos, que es lo que me importa ahora. Dejamos de juntar manos. Desde aquí yo siempre hago katasana con los brazos extendidos y ligeramente en nube. Básicamente eso es para, quedaros ahí, es para que tus escápulas, aquí a veces suben los hombros hacia las orejas y aquí puedes colocar bien tus escápulas hacia abajo. Control ya desde aquí, inhala, como lleváis los cuádriceps, exhalando, extiendes, bajas las manos. Inhala, mira hacia adelante, una pierna y la otra, y desde aquí, empezando progresivamente, rodillas al suelo, pero ahora media chaturanga, quiere decir, doblando codos y bajando la espalda recta, no dejo el culete hacia arriba, bajo recto, 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 y ahora, inhala, extiende, brazos extendidos, suéltame rodillas, exhalando, perro boca abajo. Inhala, mira hacia adelante, en un paso o dos, el pie derecho hacia adelante, el talón izquierdo al suelo, inhala, sube los brazos hacia arriba en guerrero 1, en retención bajo las manos, pierna derecha hacia atrás y exhalando media chaturanga. Control, inhala, sueltas las rodillas, exhala, perro boca abajo. Inhala, mira hacia adelante, izquierda adelante, talón derecho al suelo, sube brazos hacia arriba. En retención, manos al suelo, pierna hacia atrás, media chaturanga. No tengas prisa. Inhala, suelta las rodillas, exhala, perro boca abajo. Tres. Dos. Una. Inhala, mira hacia adelante. Dobla rodillas, camina un pie, el otro, alarga, exhala. Doblando rodillas, inhala, sube brazos hacia arriba, los brazos en V, y desde aquí los quiero bien montados, alineados con mi espalda. No quiero culete hacia atrás, sino hacia adelante, y mis brazos no caen. Arriba, 3, 2, 1, suelta. Aquí deberías notar ya que hay calor. Última, inhala. Bien, brazos bien arriba, exhalo, bajo. Inhala, mira hacia adelante, una pierna y la otra hacia atrás. Y desde aquí, chaturanga completa para los que lo conocéis, y si no, media chaturanga. Chaturanga completa, intentamos bajar poco a poco, poco a poco, poco a poco. Inhala hacia adelante, extiendes brazos, abres bien el pecho. Exhala, perro boca abajo. Inhala, todo seguido, derecha hacia adelante y subes brazos. Es una respiración, retención, pierna derecha hacia atrás, exhala, baja, o media chaturanga, chaturanga completa. Inhala, abres, exhalando, perro boca abajo. Todo seguido, en una respiración, izquierda adelante, talón derecho al suelo, subo las manos, cuando se tocan, retención, pierna izquierda hacia atrás, plancha, exhalo. Bien, inhala. Bien, exhala.
Perro boca abajo. Una. Dos. Tres. Inhala, mira hacia adelante, dobla rodillas. Si en tu práctica estás saltar, puedes saltar. Si no, caminas. Exhalando, Uttanasana. Todos, doblamos rodillas, entramos en la última. Utkatasana, los brazos hacia arriba en V. Exhalando. Sueltas. Vamos a buscar directamente rodillas hacia atrás, cuatro apoyos. Desde aquí las manos bien apoyadas. Y para trabajar brazos, claro, ¿qué vamos a hacer? La tensión en nuestras muñecas para que no se carguen. Peso de los lados, hacia adelante, haciendo círculos. Muy bien. Cambia el sentido. Muy bien. Desde aquí gírame totalmente la mano, es decir, mira, te estoy, la palma de mi mano mira hacia mí y mis brazos siguen rectos, estirados. Ya sé que vuestro cuerpo a lo mejor os pide esto, doblar codos, pues tú estira al máximo. Y pequeños círculos. Eso es un poco ortopédico, ya lo sé, es que os estoy imaginando. Pero está bien. ¿Sabéis qué pasa? Que no estamos haciendo nunca este movimiento en nada en nuestras vidas y si no es en la esterilla, este movimiento lo perderíamos. Cambia el sentido. 3, 2, 1. Apoya puños, los pulgares hacia arriba y desde aquí. Primero, los hombros en vez de hacia las orejas, hacia el otro lado. Los brazos siguen extendidos, fijaros. ¿Cómo bloqueo mis brazos? Desde aquí ahora podría doblar los codos, pero si entrego la parte, fijaros en esta rotación, es muy clara en el vídeo. Si rotas la parte interior de tus codos hacia adelante, bloqueas tus brazos y así ahora puedo solo mover mis escápulas. Fijaros que no estoy moviendo cadera. La cadera si se mueve simplemente porque somos una cadena, no podemos aislar una parte de nuestro cuerpo, pero solo estoy moviendo escápulas, es un push-up de escápulas, bajando y juntando por detrás de la espalda. 3, ve haciéndolo. 2, tendrías que notar que aprietas contra el suelo, empujas. 1, mueve. Y desde aquí, justo debajo de tu cabeza, la mano izquierda, inhala, abre, arriba, derecha, exhalando, giras y rotas. Si quieres un poco más de trabajo, la mano izquierda por detrás y quiero que vayas abriendo desde el hombro izquierdo hacia atrás. 3, 2, 1, cámbiame. Perfecto, derecha en el suelo, inhala, abre, izquierda, arriba, exhalando, giras bien. Y la mano derecha, si quieres más trabajo, por detrás de la espalda. No para buscar tampoco la torsión, sino ahora lo que quiero esforzarme es desde el hombro derecho, tac, hacia atrás. Hombro derecho, hacia atrás. 3. Respira. 2. 1. Manos al suelo. Perfecto. Y desde aquí, activando bien escápulas, ¿cómo lo haces? Aprieta manos contra el suelo, bloquea tus brazos, escápulas hacia el suelo, es como enseñar pecho, proteges las lumbares apretando abdomen y extiendes las piernas en plancha. Quédate aquí, 3, 2, 1, rodillas al suelo, descansa, inhala profundo, exhala. Sigues apretando los brazos todo el rato, apretando esta parte del top de yoga que sale justo por aquí, la carne. Pues esta parte es la que tienes que apretar. Venga, extiende arriba rodillas. 3, 2, 1. La cabeza está aquí tranquila, rodillas al suelo. Inhala profundo. Exhala. Arriba rodillas. 3, 2, 1. Y poco a poco buscamos chaturanga. Codos bien pegados a ti. Y desde aquí no quiero que bajes el pecho y el culito arriba, sino que empujas con tus manos, intenta quedarte aquí. Intenta no buscar ni pecho hacia arriba, ni tampoco cadera. Bajando todo el tronco recto. 3, 2, 1. Inhala, abre. Yo ya siento el calor en mis brazos y en mi cintura escapular. Exhalando, punta de los pies, perro boca abajo. Aunque tengas las rodillas dobladas o piernas extendidas, en este perro boca abajo, vamos a trabajar brazos, así que no te preocupes.
Abre un poco más las manos, distancia de tu esterilla. Inhala aquí. Y vamos a buscar codos hacia los lados y bajando coronilla al suelo. Empuja. Para hacer 5, fíjate bien, codos hacia los lados y la coronilla, no muevo nada de mi espalda, coronilla hacia el suelo. Empuja. Inhala. 2, exhala. Inhala. 2, exhala, perro boca abajo, va, muy bien. Inhala. Exhala, venga, 4. Inhala. Exhala, vuelve. Bajas bien el pecho. 2, 1. Inhala, mira hacia adelante. Recolocas tus manos debajo de tus hombros. Plancha. Exhalando, baja media chaturanga si puedes completa. Si no, rodillas al suelo y media chaturanga. Media chaturanga también muy importante. Porque vamos bajando, bajando, bajando. Espalda recta, espalda recta, espalda recta, espalda recta. Y fíjate que mis hombros no bajan más que mi culete. En línea. Inhalando todos. Abrimos pecho hacia adelante, suelta rodillas. Exhala. Perro, boca abajo. Si para alguien es demasiado, rodillas al suelo. Y extiendes aquí brazos bajando la cabeza. Si continúas y deseas seguir trabajando, aquí. Un poco más asequible la rodilla. Derecha al suelo y abres el pie aquí para buscar esta postura lateral. Un poco más difícil, desde plancha, los talones en el lado derecho y abres brazo izquierdo arriba. Aquí, fíjate, no dejo que mi tronco se vaya, aprieto bien y separo mi escápula derecha de mi brazo. Es como crear espacio. 3, 2, 1. Cambio, paso por plancha, todos rodillas arriba. Si necesitas la rodilla izquierda al suelo, lo buscas y si no, nos quedamos aquí. Fíjate que puedo bajar mi tronco solo con la escápula. Empújala bien. 3, 2, 1. Manos bien apoyadas. Inhala. Exhala. O chaturanga completa o media chaturanga. Inhala. Abres aquí. Entregas bien el pecho. Fijaros bien ahora tus hombros. Aquí no cerrados. Abiertos. ¿Cómo lo sabes? Primero, que los hombros no están hacia las orejas. Creas espacio extendiendo cervicales. Y a la vez, estoy entregando mi esternón hacia adelante. Respira aquí. Bien, otra vez. Inhala. Mueve, 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 mueve. Exhalando, aprieta abdomen arriba, cadera. Perro boca abajo. Mueve. Inhala, mira hacia adelante. Dobla rodillas. Envías el pie derecho entre tus manos. Si a la primera no llegas, coges el tobillo y te acercas. Talón izquierdo al suelo. Inhala, en molinillo, subes los brazos para abrir aquí en un guerrero 2. Cadera abierta, rodilla que no se cierre, también nos fijamos. Tronco bien recto, estiro brazos. Aquí que nos fijamos, primero que no nos caiga el brazo de atrás, que es muy típico. Brazos extendidos y quiero que os fijéis bien, me voy a poner delante de la cámara, en cómo se abren mis escápulas. Desde aquí, vuestro guerrero puede estar aquí bien fuerte, enganchando escápulas y creando compresión o separando tus escápulas. Fíjate que las escápulas puedes juntar o separarlas. Lo que quiero es que ahora separes, crees espacio entre tus brazos. Es como si fueras, no riáis, ¿eh? Como si fueras Mr. Potato. ¿No teníais ese juego que se le separan las extremidades? Pues aquí creas espacio, tus dedos crecen. 3, 2, 1. Baja tus manos en molinillo, la pierna derecha hacia atrás. Exhala, baja, chaturanga. Inhala, abre. Exhala, perro, boca abajo. Inhala, izquierda, adelante, directo, abres brazos en cruz. Bien, te fijas el brazo de atrás, que no te caiga, arriba. Separas bien, hombros de las orejas, extiendes bien brazos. Crea este espacio, alarga. 3, fuerza, 2, mueve, 1, bajamos las manos, pierna hacia atrás, bájame desde plancha, media chaturanga completa y nos quedamos aquí, todos, aguanta, 3, 2,
Una, derecha, izquierda. No apoyes el pecho en el suelo, derecha, izquierda. No apoyes el pecho. Tres, dos, una. Respira conmigo, inhala, extiende los brazos, venga, por tu vida. Extiende, 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 enseña el pecho, hombros libres. Exhala, pedo boca abajo. Bien. Recuerda que puedes sentarte hacia las rodillas y quedarte aquí. O descansando, entre comillas, entre perro. En el perro boca abajo. Muy bien. Perfecto. Ahora todas rodillas al suelo. Si aquí te duele sentarte directamente así, encima de la punta de los pies bien apoyadas y talones, podéis apoyar en peines. Y si tenéis un bloque o un cojín debajo de glúteos. Inhala, sube los brazos por los lados, hacia arriba a la derecha y hacia atrás a la izquierda. Vengo a buscar toda esta zona del lado derecho, que es lo que está arriba, que se estire. Si no llego a mis manos de esta forma, lo que voy a hacer es cogerme del top. Es como si fuera un cinturón de yoga. Inhalando, abriendo bien. No se trata de llevar el culete hacia atrás. Tengo la columna recta. Lo que llevo hacia atrás es el pecho y sobre todo mi brazo. 3, 2, 1. Suelta, extiende. Exhalando arriba, izquierda, derecha, debajo. Lo mismo si no llegas con tus manos, coges la camiseta o el top y abres bien. Es el lado izquierdo que se estira. 3, 2, 1 y sueltas. Bien. Volvemos. Manos aquí. Inhala. Es solo una tregua pequeña. Extiendes piernas. Exhalando. Esa es la postura 1. Vamos a probar la centrifugadora de Ainania. Postura 1, plancha. Exhalando. Ahora sí. Rodillas. Pecho, barbilla. Ashtanga Namaskar, postura 2. Inhala, pubis al suelo. Abres poco a poco el pecho en cobra. Fijaros mis codos que están pegados a mi cuerpo y abriendo bien el pecho, postura 3. Exhalando, aprieta punta de los pies, arriba la cadera. Perro boca abajo, postura 4. Esto es un viñasa. Inhala, nos lo aprendemos. Plancha. Exhala, rodilla, pecho, barbilla. 2. Inhala, cobra. Cobra es con muslos en el suelo. Exhala, perro, boca abajo. Postura 4. Inhala, plancha. 1. Exhala, 2. Inhala, 3. Exhala, 4. Bien, vamos a ver si sabéis contar hacia atrás. 3, directamente pubis al suelo, abre cobra. 2, retrocede tu cadera y baja pecho, barbilla. 1, punta de los pies, arriba en plancha. ¡Morbe! Empuja. Y 4, perro boca abajo. 3, cobra. 2, Ashtanga Namaskar. 1, plancha. Bien, exhala, perro boca abajo. 4. Última. 3. Cobra. Venga, que tú puedes. Bajas pecho, barbilla. 2. Punta de los pies, arriba, plancha. 1. Y perro boca abajo. 3. 2. 1. Rodillas al suelo. Y ahora sí que todos bajamos cadera hacia talones. Puedes mecerte como una cuna de un lado a otro. Muy bien. Desde aquí, vuestras manos, con la yema de los dedos, como si hicieras juntando la palma de las yemas de los dedos, así, vienes a buscar esto encima de tus hombros. Me acerco más para que lo veáis. Desde aquí, en vuestros hombros, y vas apretando, es como si hicieras un masaje, con esta yema de los dedos. Soltando bien la cabeza hacia el suelo,
Y te haces un pequeño masaje, apretando con las 5 yemas de los dedos. Bien. Ahora, soltando el pulgar, es como si pellizcaras la piel, pero quiero que la estires. ¿Qué pasa cuando la estiramos? A la que estiras, eso te lo contarán los fisios, creas que se oxigene todo el músculo de debajo, ¿no? Creas que llegue más irrigación. Pues coges la piel y estiras. Coges la piel y estiras. La piel y estiras. Bien, muy bien. Y desde aquí, antebrazos en el suelo, extiendes una pierna y la otra, solo pasamos por plancha de antebrazos, voy dejando el pubis en el suelo, abro bien el pecho, suelto mis codos y bajo todo el pecho en el suelo. Me extiendes bien tus brazos, por los lados, barbilla o frente en el suelo. Y desde aquí, subes la pierna derecha doblando la rodilla hacia arriba, suelta tu cadera derecha del suelo y fijaros, voy a enviar mi pie, tanto si toca como si no, en el lado izquierdo. Quiere decir que estoy estirando bien, porque no suelto mi pecho del lado izquierdo del suelo, estirando bien todo este pectoral, brazo también, 3, 2, 1 y vuelvo al suelo. Ahora lado izquierdo, arriba la rodilla izquierda, me vengo a buscar hacia el lado derecho. 3, 2, 1 y vuelvo. Y nada, mira hacia adelante, subes apretando las manos como si fuera una cobra. Y atención, esto es un poco más difícil de entrar en la postura, pero va a sentar de maravilla. La mano derecha, todo el brazo por debajo de la axila izquierda, ¿vale? Apoyo el codo. Y ahora lo difícil de entrar es también un poco ortopédico, pero llevo por delante cruzado mi brazo izquierdo. Totalmente tengo los codos cruzados. Y ahora bajo, soltando mi cabeza hacia el suelo. Tendríais que notar cómo se estira todo desde la zona de los omóplatos. Es fantástico estiramiento. Es que es brutal si lo haces bien. Tienes que soltar todo tu cuerpo. 3. Todo el peso hacia el suelo, 2, 1 y vuelves. Quiero que me cambies ahora, dejas el lado izquierdo y la derecha pasa por delante, porque cambia un poco el esfuerzo y la intensidad. Bajas aquí, 3, 2, 1 y vuelves. Y desde aquí, ahora me vais a querer. Punta de los pies, manos al lado de tu pecho, inhala, abre, exhala, perro, boca abajo, plancha, chaturanga, disfrútala, es la última, inhala, extiende, perro, boca arriba, exhala, perro, boca abajo, inhala, mira hacia adelante y cruzaremos tobillos hacia adelante, nos sentamos hacia atrás, extiendo las piernas, los pies hacia los lados, inhala, abre bien tu pecho, entregas tu corazón y exhalando, control, vas bajando hacia el suelo. Manos abiertas. Bien. Y desde aquí, Shavasana. Es una postura de relajación. Quiero que te fijes sobre todo en cómo relajas el tronco superior. Lo que podemos hacer es apretar las manos, muñecas y soltar. Apretar antebrazo, codos, bíceps y tríceps y soltar. Apretar zona de hombros, escápulas, pecho, pectoral y soltar. Cervicales, extenderlas bien, enviando la barbilla hacia el pecho, coronilla bien estirada, es como crear papada. Y soltar. Y toda tu columna, notarla bien recta. Bien extendida.
Sueltas todas tus tensiones aquí. Y poco a poco vas a ir moviendo los dedos de tus manos. Vas a ir moviendo tus muñecas. Y poco a poco moverás también tus pies. Envías las rodillas hacia el pecho y te abrazas de un lado a otro, te abrazas de un lado a otro. Y desde ahí te dejas caer hacia un lado. Y con las manos en el suelo te ayudas a subir a una postura de meditación, sentándote bien hacia el suelo, isquiones, alargando bien espalda. Y buscas esta espalda bien recta, las manos extendidas encima de tus rodillas. Bien. Hombros, recuerda, no hacia las orejas, libres hacia el suelo y enganchando bien escápulas. En este movimiento, no arriba sino abajo, no delante sino atrás. No arriba sino abajo y no delante sino atrás. Manos juntas en el centro del pecho. Yo cantaré un om. Siempre sirve la vibración para equilibrar y sanar nuestras células, así que si estás en casa y te apetece, cantas conmigo, inhalo. Namaste. Bueno, espero que os haya gustado. A ver si mañana os acordáis de mí y de los brazos. Y nos vemos mañana a las 9 para la siguiente clase de yoga conmigo a Inania Yoga. Que tengáis un feliz día.